Determinar nuestra participación en este foro de regionalización, desarrollo y competitividad que se lideró por el Congreso de la República, específicamente por el Senado. Muy importante la participación en este tipo de espacios. Vinimos en representación de la RAPE Región Central como presidente del Consejo Directivo de la RAPE. Y básicamente lo que hicimos fue toda una jornada de discusión en torno a la importancia de la regionalización. Consideramos que la mejor forma de planificar nuestro país y de generar proyectos y estrategias y planes de desarrollo de impacto es contemplando la región como eje fundamental del desarrollo. Hemos hecho un trabajo ya de 3 años de creación de la RAPE Región Central y consideramos que es una experiencia muy importante. Sacamos bastantes conclusiones de este ejercicio y creemos que parte de las apuestas del nuevo gobierno tienen que ver con el ordenamiento territorial, con la regionalización y con la descentralización. Somos RAPE, Región Central, y estamos construyendo región.